Buenas, buenas. Vamos a comenzar a hacer nuestro collar multicolor. Vamos a tomar nuestras cucharitas medidoras y vamos a usar tres colores: café, anaranjado, blanco y un color amarillito muy bajito que puede ser un cremita. Vamos a tomar, esto lo podemos hacer con todos los sobritos que tenemos, pero vamos a dar una medida aproximada. Podríamos usar la cucharadita de 5 ml, pero esto lo vamos a hacer con todos los sobritos que tengamos de material que combinen. Como vamos a usar esta medida, entonces vamos a tomar una cucharadita de 5 ml. Rasas. Vamos a ir poniendo nuestras bolitas por aquí y vamos guardando lo demás. Seguimos con la café. La ponemos por aquí. Guardamos el resto. Y por último vamos a tomar el color blanco. Nuestro color de porcelana blanca. Igual con la misma medida, para que todo nos vaya quedando muy parejito. Ya tenemos aquí nuestras bolitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar por amasarlas. Vamos a sacarles el aire. Vamos a ponerlo por aquí para que no nos estorben las demás. Y vamos a hacer cilindros. Queden todos muy parejitos. Para que queden muy parejitos, podemos usar la regla. Lo ponemos aquí, ponemos la regla encima y giramos. Y así nos queda un cilindro muy parejo. ¿Ven que no se pega? Puede ser un cilindro de aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 centímetros, lo vamos a poner por aquí. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Seguiremos con el café. Amasamos. Sacamos el aire. Hacemos bolita. Y vamos a hacer otro cilindro. Que nos queden todos muy parejitos. Vamos a usar nuevamente nuestra regla para que queden parejos. Un poquito más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. 14, aquí está el siguiente, lo vamos a poner a la par del que hicimos primero. Vamos a seguir con el naranja, amasamos, hacemos bolita, y sacamos el aire, y hacemos nuestro cilindrito. Nuestra regla para aplanar y que el cilindro quede igual.
Vamos a ponerlo junto a los otros. Y seguimos con el crema, el amarillo bajito. Sacamos el aire. Hacemos bolita. Y hacemos un cilindro. Usamos nuestra regla nuevamente para que el cilindro quede bien parejito. Ya con nuestros cilindros hechos, vamos a traerlos todos hacia acá. Vamos a ponerlos aquí. Todos parejitos, todos unidos. Aquí tengo los dos. El café y el blanco que los vamos a unir junto con esos otros dos. Y ahora vamos a juntarlos todos. Así que los tenemos todos juntitos. Vamos a girarlos. Hasta que estén bien unidos, sin aplicar fuerza, solamente girándolos, como para que se unan. Aquí están nuestro cilindro unido con los cuatro colores. Seguidamente vamos a darle giros. Vamos a girar como que si fuera un cordoncillo. Vamos a girarlos, a girar, a girar. Y cuando ya lo tenemos así, vamos a unirlo a la mitad. Seguidamente volvemos a girarlo como un cordoncillo y seguidamente vamos a girarlo nuevamente en nuestra mesa. Seguidamente vamos a juntarlo tratando de hacer giros juntamos vamos tratando como de hacer un cuadradito y ya cuando lo tenemos así con nuestro rodillo vamos a extender nuestra pasta del grosor que ustedes gusten. Ahora vamos a utilizar nuestros cortadores cuadrados.
cortadores de galletas cuadrados. Vamos a usar el más pequeño o el que ustedes gusten. Y vamos a ver cuál es el diseño que nos gusta. Yo creo que me gusta así. Y cortamos. Tratando de no maltratar mucho la otra pasta para que pueda servirnos para más medallones, más dijes. Levantamos nuestro cortador. Arreglamos orillas. Y en una de las esquinas, con una pajilla, una tapa de lapicero, en una de las puntas vamos a hacer un hoyito. Esto lo podemos guardar, hacer más bolitas pequeñas para otro proyecto, para cuando hacemos proyectos con helados. Arreglamos orillas. Y dejamos secar sobre nuestra esponja, recordando que hay que estarle dando vuelta cada hora para que no se nos pandee y quede así muy planito.